I can find this on tilapia tacos. What is going on? Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a esta semana. Una semana más aquí en Quemando y Gozando. Y es que hoy tenemos un tema demasiado caliente. Yo diría demasiado interesante. ¿Sí o no, chicos? Caliente, ya rápido. El tema de hoy es la famosa tilapia. Un pescado con el que estamos muy acostumbrados la mayoría de nosotros a utilizarlo, ¿no? Para las cenas, para los almuerzos, especialmente cuando estamos a dieta, ya que es un pescado bastante económico que todo el mundo puede consumir. Pero ojo, en comparación a otros pescados, pues resulta ser que la tilapia, pues como es cultivada, quiere decir que no es sacada de los ríos o el mar, como estamos acostumbrados, lo que llamamos un pescado salvaje, quiere decir que esta tiene relativamente muy pequeñas cantidades de ácidos grasos. O sea, estamos hablando de los famosos omega 3. Por otro lado, apuesto que ustedes no sabían esto, pero la tilapia es alimentada con maíz y con soya en las granjas artificiales en donde ellas crecen, lo que hace que estas desarrollen unas grasas inflamatorias como los famosos omega 6, que también los encontramos en la mantequilla de maní. Además, ustedes sabían que este pescado es alimentado por excrementos humanos. ¡Uy! Hay una buena posibilidad de que las tilapias que ves en los mercados que están por ahí tuvieron una dieta de caca de cerdos o de pollos. ¿Ustedes sabían que los expertos temen que las grandes cantidades de antibióticos administradas a estos peces para evitar las infecciones pues puedan dar lugar a la salmonela, o sea que puedan hacer que los peces se vuelvan resistentes a la salmonela y precisamente que ya los antibióticos pues no les hagan absolutamente nada? Hay algo interesante que no sabía y es que las tilapias se cambian de sexo. ¿Ustedes sabían que la mayoría de los pescados que se venden aquí en los Estados Unidos pues tienen cambiado el sexo? Esto se debe a que han sido inyectados con metiltestosterona, o sea, algo que afecta el género de estos pobres pescaditos. Mejor dicho, la tilapia pobrecita ha sido bombeada de un montón de hormonas que las hacen crecer rápidamente naturales y es por eso que vemos esos pedazos de tilapia, ¿sí o no, chicos? Que parecen como el tamaño de mi cabeza. ¿Ustedes sabían que las investigaciones sugirieron que puede ser altamente tóxica para el hígado? Resulta ser que ha sido retirada de algunos mercados como Alemania porque dicen que es muy tóxica, especialmente para la cuestión hepática. Y ya para terminar, como es un cultivo muy productivo para los granjeros, ya sea en Sudamérica o inclusive en la China, que es la peor tilapia que te puedes comer, pues miren, los ecologistas han protestado diciendo que esos cultivos pues son una causa para dañar el medio ambiente. Así que vean, mis amores, en conclusión, la tilapia no contiene ningún valor nutricional. Yo les recomiendo que ustedes vayan y busquen los pescaditos que crecen por allá en los ríos donde ustedes viven o en el mar, lo que llamamos los pescados salvajes, que cuestan un poquitico más, pero que a la larga te pueden dar salud y te pueden dar las vitaminas y los nutrientes que necesitas para comenzar tu día. Y antes de irme, no olvides de suscribirte a mi canal, escríbeme abajo en la sección de comentarios, no me vayas a echar un montón de madrazos, por favor. ¿Sí o no, chicos? Bueno, nos vemos la semana que viene. ¡Besitos! ¡Chao, chao!